tras las huellas de la historia. Nació en Naranjo de Alajuela el 3 de marzo de 1928, un hombre de gran visión, empresario y comerciante, de buen corazón y visionario. Ese es don José Miguel Fonseca, el conocido Don Ceso. Sus historias, anécdotas y más las repasaremos este lunes 20 de febrero a las 5 de la tarde en TV Sur Canal 14, en un capítulo más de Tras las Huellas de la Historia. Don José Miguel llegó desde la tierra de los mangos cuando tenía 22 años, y con la cabeza llena de sueños y con un gran anhelo en el corazón. Tenía 22 años. Ajá. Y tenía, entre esos 22 años, también tenía un anhelo. Tener una finquita. ¿De veras? Pero a esa edad yo no podía tener una finca, ni dinero para comprarla, ni mucho menos. Pero sí la ambición de tenerla, y como mi padre tenía propiedades por aquí en la zona. ¿Ah, sí? Y ya le dije a mi padre que por qué no me regalaba una parcelita aquí. Fue pionero en la producción del grano de oro en nuestra zona. Yo fui uno de los primeros que comencé a producir café en la zona. Porque la gente sembraba, pero sembraban unos 50 matas y otros 10 matas y otro un poquito más, y otro un poquito menos, pero nadie sembraba en grande. Yo fui tal vez uno de los primeros que sembré café y que produje café. Viví en un lugar muy estratégico por la otra calle, donde está el cruce a Peñas Blancas. Ahí salía la gente de Peñas Blancas y ahí llegaba la gente de Repunta, y de Cajón, y de Quizarrá, y de todas esas zonas de este lado. También pionero en transportes, grandes recuerdos alrededor del transporte de estudiantes y servicios urbanos. Tuve a mi cargo el transporte de estudiantes, entonces ya yo tenía algún par de buses por ahí para prestar servicio urbano. Ajá. A Palmares. ¿A de veras? Ajá. Entonces me dedicaba a jalar estudiantes y gente del servicio urbano, y gente de la Escuela de Enseñanza Especial. Su buen corazón, pero también su gran visión se reflejaron en la donación de una propiedad para que se levantara el Liceo Fernando Bolio en Palmares. Yo doné una hectárea. Una hectárea. Luego, al año siguiente, le vendí dos más, bien baratas. Ajá. Considerando que era buen negocio un colegio aquí, porque en la misma medida fue creciendo la población. Ya mucha gente decía, bueno, ya yo antes tenía que mandar a mi chiquita al colegio, al Liceo UNESCO. Ahora temprano el día ya está en la casa otra vez, de vuelta. Claro. Y eso pienso que la gente lo agradeció, especialmente las madres de familia. Sí. Que se dieron cuenta que de la importancia que tenía un colegio en la zona. Y está tranquilo, con buena salud y con el corazón alegre por todo lo hecho hasta el día de hoy. No, para nada. Creo que tengo algunas obras construidas por mí que me llenan de satisfacción, me llenan de tranquilidad, digo yo, porque en paz. Porque estoy en paz con el pueblo. Me alegra mucho cuando me doy cuenta de que hay un grupo grande de niños pobres que están aprovechando la voluntad que he tenido para ellos. Don Ceso, don José Miguel Fonseca, su relato el lunes 20 de febrero a las 5 de la tarde y la repetición el viernes 24 de febrero a las 8 de la noche, solo por Televisora del Sur Canal 14 y en su programa Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.